Como de todo. Comer, 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 comer bien. Comer, 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 comer bien. Comer, 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 comer bien. Para poder crecer. Comer, 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 comer bien. Comer, 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 comer bien. Comer, 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 comer bien. Para poder crecer. Hola amigos, amigas. Otro programa más de Te lo vas a comer todo. Hoy vamos a hacer un postre que en nuestra casa se lleva haciendo pues unos 60 años. Un pudín de manzana al brandy. Ya sabéis dónde podéis ver todos estos programas. Aparte de en Sintonía Televisión, podéis verlos en las www.telovasacomertodo.es. Y todas las sugerencias, todos los comentarios que queréis dejarnos sobre las recetas, sobre cómo las cocináis, sobre cómo las hacéis, sobre recetas que queréis aportar, en el Facebook de Te lo vas a comer todo. Bueno, ¿qué necesitamos para hacer el pudín? Evidentemente necesitamos huevos, leche y azúcar. Bizcochos de soletilla, unas manzanas reinetas, un poquito de nata para decorar y brandy para dar un toquecito de sabor. Y con un poquito de limón y azúcar vamos a hacer el caramelo para preparar el molde. Vamos a echar el zumo de medio limón. Con este va a ser más que suficiente, porque este limón tiene mucho zumo. Le vamos a quitar las pipitas que nos han caído. Esto lo mejor es hacerlo con un exprimidor, pero por no mancharlo para esto, Bueno, las quito y ahora lo limpio. Y para este molde vamos a utilizar 12 cucharadas de azúcar. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí. Y ahora ya simplemente me dejáis caer el caramelo y ya y luego cuando esté terminando ya os enseño, porque esto es simplemente darle vueltas hasta que coja la textura y el color que yo quiero darle, porque ya sabéis que podemos incluso controlar el color que queremos darle al caramelo para que luego nos quede más dulce, más amargo, más con más color, menos color. Eso lo podemos controlar con la cocción. Ahora, me dejáis crear el caramelo y luego seguimos montando el pudín. A darle toquecito de caramelo tipo toffee de La Rioja. ¿Os acordáis los caramelos aquellos de café con leche? Pues eso es de La Rioja también, joder. Sí que en La Rioja tenemos de todo. Bueno, pues el caramelo ya lo tengo terminado. Y ahora simplemente lo echamos aquí al molde para que se nos vaya enfriando un poco, porque si no se nos va a comer la manzana. A ver. Acordaros lo que os digo, que el caramelo hay que tener mucho cuidado porque esto abrasa, ¿eh? Vamos a preparar el caldo con el que vamos a mojar la manzana y los bizcochos para el pudín. Y para eso vamos a utilizar 8 huevos, 8 cucharadas de azúcar, ya sabéis que esto va a cucharada por huevo, y la medida viene a ser 3 cuartos de litro de leche. Esto, antes se decía, pues mira, esto se utiliza un pocillo de leche por cada huevo. ¿Sabéis lo que es un pocillo? ¿Sabéis las tacitas esas de café que os regalan en las bodas y que luego no utilizáis nunca? Pues esas tacitas de café pequeñas son las que se denominan pocillo. Esa es más o menos la medida. Con lo cual sería una tacita de esas de leche por huevo. Nosotros vamos a utilizar 3 cuartos de litro, que más o menos para 12 huevos viene a ser un litro, pues para 8, 3 cuartos. Y vamos a echar 12 cucharadas, o sea, 8 cucharadas de azúcar. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora simplemente batimos. Batimos todo bien para que se quede todo bien pasadito. Bueno, pues aquí estamos, echando la leche, aproximadamente 3 cuartos de litro, así. Y ahora un chorretón de coñac.
Esto ya, amigos, es vuestro gusto. Esto sería, pues, como una copita de coñac. La de toda la vida. Y ahora ya, rematamos. Bueno, pues ahora vamos a poner la primera capa siempre, siempre, acordaros de esto, es muy importante, la primera capa siempre manzana. Vamos a poner una capa de manzana y una capita de bizcocho, ¿eh? Así, en este molde nos va a admitir dos alturas. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Si el molde es más alto, pues podéis meter tres alturas, ¿eh? Así, poco a poco, vamos cubriendo todo el fondo. Da igual que esté más bonito o menos bonito colocado, porque esto prácticamente se desintegra, ¿eh? O sea, esto no es como, ¿os acordáis el bizcocho de piña que luego quedaba el dibujo? Aquí no va a quedar ningún dibujo. Aquí simplemente se va a mezclar la manzana con el bizcocho, con el huevo, con todo lo que echamos para hacer un pudín de sabor extraordinario. Bueno, y ahora ponemos bizcochos de soletilla. A ver, esto habitualmente se hace con, aquí se llaman mantecosas. Como posiblemente en vuestra tierra, en vuestra zona que viváis, a lo mejor no tenéis, os lo estoy haciendo con el bizcocho soletilla, pero hubiera venido, o sea, yo siempre lo he hecho aquí con mantecosa o con un bollo que es parecido a la mantecosa, este trabajo. Vamos a poner la mitad y otra mitad luego para encima. Bueno, ahora pongo otra capa de manzana y luego otra capita de bizcocho. Y esto es todo lo que hay que hacer. Bueno, pues ya hemos puesto otra capita de manzana y vamos a cubrir ya con la última capita de bizcocho. Esto, cuando veis esto en casa, vais a decir, pero ¿cómo con unas cosas tan sencillas se puede hacer una cosa tan rica? Pues ya vais a ver qué cosa más rica sale de aquí. Y como veis, el trabajo no es que sea excesivo, ¿eh? Bueno, lo aplasto un poquito y ahora vamos a hacer esto. Vamos a hacer una cosa. Tengo aquí el preparado. Bueno, yo he hecho 8 huevos y ahora lo que hago es echarlo aquí sin más. Igual me hace falta más. Bueno, pues luego hacemos un par de cubitos más, pero vamos, es mejor siempre hacer un poquito de menos y tener que hacer un poquito más luego que no tirarlo, porque esto no se puede aprovechar para otra cosa, ¿eh? ¿Veis? Me falta un poquito. Entonces vamos a hacer 2 huevos más con un poco más de leche. Yo con 2 huevos, 2 huevitos, 2 cucharadas de azúcar. Y ahora lo voy a batir un poquito con un tenedor. No voy a utilizar la batidora. Voy a hacer aquí un batidor. Con esto. Ahora echaré la leche. A ver. Bueno, pues es que te digo que voy a echar los 4 huevos. No sé yo si me va a llegar esto. A ver. Vamos. Lo que no le voy a echar de momento, si esto es todo nada más, no le voy a echar el coñac, ¿eh? Bueno, el coñac que decía antes es más que suficiente. Pues ya estamos. Ahora le añadimos esto. Y como veis, ya cubre perfectamente. Nos cubre todo. Con la cuchara esta le voy a meter un poquito hacia abajo los bizcochos. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues meterla en esta otra fuente que tengo con agua para ponerlo al baño María en el horno durante, yo calculo, 50-55 minutos es lo que le va a costar hacerse. Voy a abrir el horno poquito a poco para que no se me caiga. Lo metemos aquí y esto ya
45 o 50 minutos y lo tendremos hecho. Bueno, ya tenemos el pudding de manzana al brandy hecho. Ahora, lo sacamos aquí con cuidadito, cuidadito que esto quema, ¿eh? Y esto ahora tenemos que dejar que se enfríe, y en que se enfríe, pues lo desmoldaremos. Fijaros, está perfecto, ¿eh? Fijaros cómo tiembla, esto es como cuando das un aceitito al culete de un niño, pues igual, así, así tiembla. Perfecto, está perfecto. Luego en que se enfríe lo desmoldamos y os lo presento. Me voy a atrever a desmoldar el pudding de manzana. Bueno, yo lo he hecho aquí en este molde, pero no es obligatorio hacerlo en este molde. O sea, puedes hacerlo en un molde redondo, puedes hacerlo en un molde alargado, donde más, lo que tengas en casa, ¿eh? No hace falta que corras a comprar un molde como este para hacer pasado mañana, ¿eh?, el pudding este de manzana. Porque, hombre, la verdad es que dan ganas de salir corriendo a hacerlo. Pero da igual cualquier molde, ¿eh? Yo le voy a poner esto por cuestión de estética, más que nada, ¿eh? Simplemente quiero que me salga lo más bonito posible. ¿Me voy a quemar? Sí. Y como me voy a quemar, vamos a coger el antiquemazos. A ver. A ver, lo tengo controlado. ¡Oh, amigos! ¡Qué difícil está esto! ¡Qué difícil está! A ver. Menuda risa como se me caiga, ¿eh? Estoy viendo ahí unos enfrente que está diciendo que se le caiga, que se le caiga. Pues te vas a joder que no se me ha caído. Bueno, ahora le damos un azotito para que se acabe de soltar la manzana. Y vamos a quitarlo. Sí, sí me desmolda bien. Sí, me desmolda perfectamente. Vale, hop. Bueno, si lo hubiera hecho con el caramelo más oscuro, pues esto estaría más oscuro, pero da igual, al final el resultado es el mismo. Si me dejas, le coloco aquí, es que se nos ha caído este trocito de manzana. Este. Bueno, pudding de manzana al brandy. Estoy seguro que vais a disfrutar un montón este postre casero que en mi casa se lleva comiendo. Este no, otros que hemos hecho otras veces. 40 años tranquilamente. Espero que lo disfrutéis y que os acordéis dónde tenéis que dejar las opiniones. En el Facebook de Te lo vas a comer todo. Y para verlo, pues ya sabéis, en las www.telovasacomertodo.es. Os espero, amigos. Hasta siempre. Esto no lo pruebo porque está muy caliente, ¿eh? No me vas a obligar a mí a que lo pruebe. ¡Ay, qué rico está!